Asunto asturiano, vaina a golpear Manu Redondo, balón no primero, Pau, saca cobertura do Compo, sobre 7 será para Umbá, medio campo de equipo santiagués, ataca ahora lo Vieu, lado derecho de ataque do conjunto asturiano, balón colgado por Sergio García, sacó a cobertura da SD Compostela, oye que monta contra por mediación de Teles, Teles capón arriba, muy longo para King, imposible que chegara o catalán, balón que recupera a cobertura obetense, oye que recupera de nuevo en el medio campo Compos, recuperación rápida de Marco Rodríguez, balón para Marinense, se da tiempo Vieu a ordenarse defensivamente, xoga mientras tanto Teles, entrega derecha, tres cuartos de campo para Álvaro Lemos, controla Copeito, toca cobertura asturiana por mediación de John Erice, saque de banda para Compos, tres cuartos de campo, ataca equipo de Iñaki Alonso, Sega ganaron Compos, Compos 1, Oviedo 0, 27 primero acto San Lázaro. Roberto Álvarez y nos no Twitter, veis que ya tenemos un final la primera autonómica, grupo 4, Antela 0, Monterrey 1, porque muy importante este marcador, Monterrey, nuevo equipo de preferente con esta victoria. Y a Pontevedra, con punto de campeón, 0-0 Gonzalo. Es un contratempo para Luisito, márchase mancado Benja que entraba no minuto 55 por Álvaro Muñiz, as baguas aí na faciana de Benja, entrará no terreo de xogo Jorge Rodríguez, seguen pasando os minutos e de momento non pode o conxunto granate, Coas Pontes 72 de partido 0-0 no marcador. Chegamos a 7 no Galicia en goles, coa emoción da segunda vez da terceira, incorporamos agora o partido da segunda no Rodríguez López o Tenerife, Clube Deportivo Lugo, Galicia en goles, do domingo na Radio Galega. A 7. Imos con repasos marcadores, Rolda no Galicia en goles. Que abrimos pola primeira división, estamos en Rodrigo, nos prove menos do partido en Mestalla. Valencia Eibar. Aí xa dous marcadores finais neste domingo. Español un Rayo Vallecano 1, Getafe 1, Granada 2. Na segunda división rematou o partido no Molinón. Sporting 1, Mallorca 0. Está en xogo o Zorrilla. Valladolid 1, Leganés 0. Chegamos xa ao descanso. Comeza o Rodríguez López Alfonso. Ainda non vai sacar de centro Tenerife a nosa esquerda. O Club Deportivo Lugo a nosa dereita. O árbitro mirando o reloxo. Xa pasan as 7, pero de momento non comeza o partido. E por certo, moi pouquinha xente no Eliodoro. E tamén principia o Belmonte. Albacete, Barcelona B. Na segunda división B, un final en Barreiro. Celta B2, Racing de Ferrol 3. Tamén remata o partido en Santana. Tropezón 0, Sporting B0. No Manuel Candocia, Díaz. Comezou a segunda metade, por certo, sin trocos, primeiros segundos da mesma, Somozas 0, Corxun. San Lázaro, Andrés. 28 e medio gastados do primeiro acto, SD Compostela 1, Real Oviedo 0. E tamén están en xogo estes partidos. Astorga 0, Burgos 0, Murcia 0, Leonesa 0, Zamora 1, Avilés 1. Na terceira temos un final da tarde na Grela. Silva 1, Boiro 2. Pasarón, Gonzalo. 28, segundo tempo, resultado inicial, Pontevedra 0, As Pontes 0. Pepe Barrera, Xusto Pérez. 32, segundo tempo, Ribadeu 1, Soto 1. Mundo do fútbol, Javi. 26, segunda parte, Fabril 2, Arosa 0. Asenra, Fernando. 14 da segunda metade, Ribadumia 0, Barbadas 0. O Rosso, Decano. Piques de Facelo, o segundo tempo 0-0, Alondras 1. A Seiroa, César. Primeiros 30 segundos do segundo acto, Pergan 0, Rápido de Bouzas 0. Baltar de arriba, Belay. Primeiro minuto do segundo tempo, Sanxenxo 1, Bertamirán 1. Nalomba, Piñeiro. Comeza o segundo tempo, Cultural Areas 0, Ordes 1. Na preferente norte, finais da tarde, Arzúa 1, Arteixo 1, Enoia 2, Dumbría 0. En xogo, Viveiro 4, Sada 0, Dubra 1, Sarriana 0, Residencia 0, Betanzos 0. Escairón 2, Mugardos 1, Sallas 0, Estudiantil 0 e Ribeira 0, Dorneda 0. No Grupo Sur, finais da tarde, Alerta Navia 1, Vilalonga 1 e Barco 4, Mondariz 2. En xogo, Gondomar 2, Erizana 1, Marcón 0, Nogueira 1, Oporriño 4, Celtiga 0. Berín 1, Baladares 0, Lalín 1, Arenteiro 1 e Atios 0, Pontellas 0. Imos cos finais da primeira autonómica. No grupo primeiro, Victoria 2, Carral 0. No grupo segundo, Soneira 1, Corme 1. No grupo cuarto, Ourense 4, Celanova 1. Ribeiro 2, Bande 2. Allariz 2, Taboadela 0. Valenzá 3, Belle 0. Antela 0, Monterrey 1. Polígono 6, Barbantes 1. E Cortegada 2, Arrúa 0. Hoy a Roda Informativa da 7, regresaremos con outra a 7:30.
¡Espartanos! ¡Caleo, vos oficio! Pues el nuevo objetivo es garantir matemáticamente a permanencia. Rodríguez López, poco público, 0-0, Alfonso. O balón, mientras tanto, para el Tenerife, desde atrás, Albizua va a intentar organizar. O balón ahora por la banda izquierda para Carlos Ruiz, una buena llegada do Club Deportivo Lugo. É unha indecisión do guardameta que a pica e estivo de costar moi caro ante a presión de Luis Fernández. O Lugo agora presiona en campo contrario a saída de balón. Finalmente o pase longo cara e Fran e tamén cara a Maxi. Vai cortar perfectamente Israel Puerto, balón a banda favorable o Tenerife en tres cuartos de campo na liña, na prolongación da liña frontal da área grande, moi ruidosa sen dúbida a afección tinerfeña que se deu hoxe cita no Heliodoro, o equipo Chicharrei que necesita os puntos para non verse complicado o seu futuro na categoría. Ollo agora o pase de gol ao Tenerife, balón dentro da área, non chegou a controlar o dianteiro Chicharreiro e finalmente o balón finalmente para Xosé Xuan. Vai sacar agora Xosé Xuan, observamos de novo a xogada e Fran intentou no, pero non puido controlar, o pase era de bastante calidade. Xoga agora pro Deportivo Lugo por medio dos seus interiores. Ollo a ausencia de Pita, sen dúbida que a vai notar. Estamos vendo a ver onde coloca Álvaro Peña e mesmo a David Ferreiro. Si vai co 4-2, o que pasa é que non hai maneira coas misións que temos. Si xoga o 4-2-3-1 con os dous medios centros ou ben opta por un 4-4-2, unha especie de un 4-1-4-1 con un punto de referencia como podría ser Fernando Seoane, que creo que por momento sí, pero en calquera caso de momento non o teño claro. 4 minutos da primeira parte no Heliodoro, tal e como comezamos, Tenerife 0, Club Deportivo Lugo 0. Pero temos claro que para puntuar en Tenerife hai que confiar en Murprotec. E así evitar as humidades, que fan moito mal. Se a humidade ameaza o teu fogar, o teu lugar de traballo, o teu campo, detectar a tempo e darlle unha solución eficaz é moi importante, diría eu que é vital. Así que vai chamando este número 900-10-3538, é o número de Murprotec, e ademais é gratis, ou indo a murprotec.com. Murprotec manda un experto que realiza de forma totalmente gratuita ese diagnóstico que precisas e proponche unha solución para sempre definitiva contra os problemas de humidade. Segue a vitoria do Compostela. Que marca César. Marca o equipo de Javier Oreiro. Acción individual espectacular de Roberto Piñeiro. Chega frontal, habilita cara chegada en segunda liña de Kedi, que no man a man con Sergio Ríos. Non lle tremen as pernas. En pon por diante o equipo de Javier Oreiro. Marco Bergantiños, marca Kedi. 4.5 segundo acto. Bergantiños 1, Rápido de Bouzas 0. Asociación de Clubes Galegos de Fútbol, Terceira División. Luciano Andrés gaña o Compostela en serio. E o partido son que señala que xa se tranquiliza máis. E non é tanto de ida e volta como era hai escasamente 10 minutos, con ocasións para Compos e para o Real Oviedo, a máis clara para os obetenses, aquel disparo pau de Miguel Linares. Agora ataca o Compos, os dous equipos que se arman defensivamente. E o partido que se mella máis controlado para o equipo de Iñaki Alonso. E imos cumplir o 34 de xogo. Primeira parte, San Lázaro, desde un co gol de Álvaro Lemos, está a gañar o cadro branquiazul. O balón do Real Oviedo, unha cobertura, van a deixar David Fernández, o central zurdo do equipo asturiano, para guardaredes Esteban Andrés Suárez. O avilesino que toca en curto para De Budiño, para Jonathan Vila. Erga cabeza Vila, a ver o que fai Vila, o ex do Celta. Conduce Vila, medio campo propio, Ralo Viejo, ahí comienza presionando Compos. Vila Capón arriba buscando a Linares, muy fuerte, tan fuerte que vaya a área do Compos, sin problemas para el guardarredes andaluz Ramón. Vaina a xogar, por lo tanto, a Sociedad Deportiva Compostela. Iniciará Ramón, 34 medio gastados. Primero acto San Lázaro, gaña o Compos, Compos 1, Oviedo 0. Y a Pontevedra incapaz de hacer gol, Gonzalo. Vuelve a empujar o Pontevedra en esta fase de partido, acaba de tener mejor oportunidad en este segundo tiempo. Yo acción de Pablo Carrero dentro de área. Remata arriba, do dianteiro do Pontevedra, con anterioridade un balón que recupera Jorge Rodríguez, o pase para Adrián Mourinho, o centro de Mourinho, remate libre de marca de Pedro García, no punto de penalti, chapó abaixo Marcos Souto, camiño do 80 de partido en Pasarón, Pontevedra 0, As Pontes 0. E seguen as tabuas, no pode barrera Susto Pérez. Así é, o rival é o que buscará e a volta, o parecido está actual, punto a lo máis, está a fichar con porta, que defende por segundo, le vamos 38, lo segundo tempo, arriba, el segundo. E segue a vitoria do Depor 2-0, Javi. Sí, bueno, a vitoria podría ser moito máis amplia se si aproveitara máis as ocasións o conxunto favorito nesta segunda parte, ocasións de Dani Iglesias ao Pau, tamén de Veloso, de Ángel, superioridade total, prácticamente desaparecido a Rousa na segunda parte.
No llegó a inquietar en ningún momento la portería de David. Continúa esa cosa de arriba por parte de Carlos Blanchazul, que sigue presionando, sigue dominando y controlando este partido. Estamos a 33 en medio de esta segunda parte en Abegondo y continúa el triunfo por 2-0 entre Fabril y Arousa. Regresamos a segunda vez con 0-1 en Somoza Saproldo con Uso Díaz. Báiselo con su poco hecho que despoja algún nuevo saque de la esquina. Báiselo a Alex Fernández, lo que se ocupe este lanzamiento. Ahí está Ocoiro, que intenta salir. Al final le tocó, pasó Ocoiro, que recuperó Luis Ángel Canario para el conjunto en dos homoces. Que iglesia sea para que sea Pablo Antas o que pase ya a terreno del conjunto en Vigues. Faz un auténtico Orcense, recupera Ocoruxo. Destacando una nueva tarjeta que amosó el colegiado, concretamente a Vicente Moscardó, jugador del conjunto de Vigo, que jugando sus mozas en ataque. Ahí está o banda directo al centro, sale perfectamente en Bryce, basta el peligro, ahora se vende de Vigo y Acoido por ahí a ser saque de esquina. Indica el colegiado, saque de esquina, vaya a ser el primero de esta segunda mitad. Vamos a meter momentáneamente a colección favorable al equipo de Osomozas. Súmanse los dos centrales del conjunto local, tanto Alex Bao como Fiuza, a un posible remate. Vamos a ver quién es o que ejecuta. Va a ser el canario Luis Ángel con perna zurda o que golpee, es esférico. Ahí está el balón sobre el primer pao, afasta defensa do Coruxo. 10 minutos, segunda mitad de no Manolo Candocia, Somozas 0 Coruxo 0-0 en Tenerife. Alfonso, el balón para Lugo dentro de área, que él finalmente no pudo controlar, recupera Tenerife, se ha ido desde atrás por parte de Juan Carlos. Hay una condición, Rubén, venga, Álvaro Peña jugando ya en el medio centro, balón a Xioane, banda derecha para Idiome, a caída en banda, hoyo desmarque en ruptura, bonita bola del Club Deportivo Lugo. Bo balance defensivo de Tenerife, 9 minutos y medio, de momento casi que no pasó nada. Xoga de nuevo Lugo, lateral de área, línea de fondo, qué mal, o balón para ainda más línea de fondo, pase la muerte atrás, peligro de gol, puede llegar a golpear Manu, no, el segundo balón a Xioane, tampoco creo que hubo de todo, no pita nada o árbitro. Segundo balón de Francia, David Ferreiro, en la banda izquierda, recorte, o pase de gol para la banda izquierda, a línea de fondo, hoyo control de Tony, creo que es. Sí, Tony Dovale, en efecto, 10 minutos de partido. Saque de banda, propio Tony, su balón para David Ferreiro. Busca al centro, no centra, balón atrás. Hoyo a Manu, jugando Manu, centro, segundo pao, excesivamente barrido, no podía llegar Idiome, tampoco Luis. O segundo balón va a favorecer por aquí, o segundo no. O pase Diego Xioane, muy atento, balón atrás, de nuevo Lugo iniciando, tenga posesión tal y como quede. O Tenerife replegadísimo, balón por los medios centros, Álvaro Peña, David Ferreiro, lanzamiento para perfectamente, o guardameta Dani para o Tenerife. 10 minutos de partido con 0-0 no marcador. Boa xogada agora do Club Deportivo Lugo en canto a posesión e tamén en dano, porque gañou por dúas veces a línea de fondo, que pasa que nos centros non estiveron afortunados. Vai recuperar moi arriba de novo Club Deportivo Lugo, lanzamento de un longueiro ou non, eu creo que dano longueiro, é unha recuperación de balón e desde 40 metros, 30 metros tira Luis Fernández en volea, vio o porteiro adiantado, aí o estamos vendo e en dano, dano. A ver este plano, se axuda un pouco máis. Sí, dando sí. Longueiro por la parte de arriba, en efecto. Pues fíjate, si va por dentro, reciben dos goles de temporada. Desde sorprende o guardameta do Tenerife Dani. 11 para 12, primera parte, no Heliodoro. Tenerife 0, Club Deportivo Lugo 0. Gol de Marcón a preferente, Marcón 1, Nogueira 1. Regresamos, o San Lázaro gaña o Compostela 1-0, Andrés. Llega victoria de equipo de Iñaki Alonso, que acaba de tener ocasión do segundo con remate desde a frontal de área de Yacín, que saiu por riba da trave do marco defendido por Esteban. Imos cumplir o 40 de xogo, primeiro acto en San Lázaro. O balón quedou con posposición de lateral zurdo, toca Gini, envía cara divisoria, pelexe o conxunto santiagués, o coiro que lle cae a Teles. Aí está Teles no círculo central, recúa para Marco Rodríguez, o de Marín que xoga atrás para o porteiro, balón para Ramón. Ramón que xoga, cara ao lado dereito. Busca tocar ahí con la cabeza Josu, o esférico que va a ser para Obieu, saque de banda para o Cadro Astur, posición de lateral zurdo, no, Diego Colechado que para o Compos, que tocó en última instancia Dani Bautista, o zurdo,
Yo creo que ya conté otra vez, Juan, pero siempre que ves a Dani Bautista, acuérdame de David Vidal. O balón que... de Josu. Todos los lunes con Roberto sí, Carlos. Sí, efectivamente, haciendo los comentarios de la jornada. Vostede adestrou o Compos no ano 99-2000. E quiso fichar a Dani Bautista do Mallorca para o Compos. Que jugador. E sigue de Bautista dando guerra, Gol